Bona vesprada, Twitchers i Twitcheres, estem així un dia més a l'espai de Twitch de l'Ibach, així ja tema. I bueno, el tema que duem avui és sobre la gelosia. Li hem posat de nom Trencantes Gels, fent un xoc de paraules, perquè, bueno, que la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià me perdone, que sabem que la paraula correcta és gelosia. El que passa és que jo mai he sentit a ningú dir gelosia. Tot el món parla de cels o de gels, no? Jo sempre he dit cels, no? Que és com el... Com un xelat, no? Ahí està. Però bueno, per això el xoc de paraules, no? De Trencantes Gels, perquè comencem febrer, que és el mes de l'amor, tenim ahí Sant Valentí, les relacions, l'amor romàntic, no? Està ahí tot això. I per això anem a començar avui parlant de cels, no? De la gelosia. I bueno, i per això m'acompanyen la meva companya Esther, de l'associació, així, repetint un poc més. Hola, hola. I després, bueno, Sergio i Jorge, que són psicòlegs del Servei Orienta, de l'associació Lambda també. Bueno, presenteu... Què tal, Sergio, Jorge? Presenteu-se si voleu, ahí. Hola, buenas. Yo Sergio, encantado. Yo soy psicólogo Orienta y estoy especializado en adolescentes, infancia y juventud. Que acompaña a personas LGTBIQ+. Bueno, pues nada, yo trabajo con Sergio, así que el mismo sitio. Y bueno, me llamo Jorge, soy psicólogo y es verdad que yo me centro en las personas adultas. A partir de 30 lo consideramos adultas en el Oriente. Sí, porque tenía gente en 30 años. De hecho, también, bueno, Sergio está en el GAM de juvenil, el grupo de ayuda mutua, y yo estoy en el GAM de mayores, de más de 55. Ah, perfecto, muy guay, muy guay. Eso después, bueno, si voleu, puedo poner... Que no sepa lo que es un GAM, para que no sepa lo que es un GAM, que es una grupo de apoyo mutuo. Como terapia de grupo. Perfecto, muy guay, muy guay. O sea, que tenim así representación, ¿no? Pues eso, de la adolescencia e infancia, ¿no? De la adultesa también, así, tenim para todo el mundo. Guay, guay, ahí, perfecto. I, bueno, pues això, no? El tema que portem avui és el de cels, no? Que la gent, bueno, mos pot escriure per ahí, qui mos estiga veient, si pot compartir alguna experiència, si vol, escriure ahí lo que opine. Però, bueno, els cels, no? Que és un tema que quan parlem de relacions, siguen el tipus de relacions que siga, sempre apareixen, sempre estan presents, no? I, bueno, com definiríeu, què diríeu que són els cels? Perquè jo penso que tot el món sap, coneix la paraula, però no sap molt bé què són, o no s'ha parat igual molt a pensar què són els cels. Com ho diríeu vosaltres? Per a mi, els cels serien la manifestació de les... un poc de les carències afectives. Quizás te tengo muy claro. Però la manifestació de un poc una falta de un creer en l'amor romàntico, ¿no? Y una relació basada en la dependència, en la exclusivitat, en la única manera, yo soy tuyo, tú eres mío, antes hablamos, sin ti no soy nada, ¿no? En el creer que una persona es tuya y obviar de que somos todas personas independientes y libres. Vale, vale, claro, no, y de fet, ¿no? Bueno, se suposa que la monogamia, en teoría, debería ser una solución a esos cels, porque dius, bueno, se presuposa que una persona va a ser fidel, ¿no? En la monogamia, però després veiem que no és real, que la gent que està en una relació monògama té cels igual, vull dir, no funciona, no? És com, la gent diu, uah, jo no podria estar en una relació oberta, no sé què, perquè me moriria de cels. Però si te vas a morir igual en una monògama, pues al final, no? Ahí está pasando. Però bueno, que... Sergio, Esther? Sí, pues yo definiría los celos como... cuando vemos a la persona que queremos o amamos que dedica su atención, su cariño a otro, ¿no? Que los tiempos, los cuidados que hemos pactado en esa relación, que esto solo es nuestro, de nosotros dos. Y cuando vemos que se focaliza en otra persona, que también lo enfocamos solo en las parejas, pero también puede ser entre hermanos y hermanas, entre amistades, familiares, también puede ser a hobbies, a pues, gente que le dedica mucho tiempo pues, a la moto, a sesiones en moto, o a la escalada y no le dedica tiempo a la pareja, a su individual, a hacer cosas juntos. Total, total. Súper importante, ¿no? Eso de que pueden aparecer ahí en más relaciones que no siguen de pareja, ¿no? Pues eso, la familia, las amistades, pueden aparecer por ahí, ¿no? ¿Y tú, Esther, qué dirías?
Ya está todo dicho. Y pensan, porque es que es un tema muy complicado, o sea, a mí me parece complicado porque es de repensar, hem de repensar molt. Aleshores, estic ara mateix, estic repensant. I perquè hi havia un comentari que diu la monogàmia no és la solució, és una opció. Exacte. O sea, i és de ver, i hauria de ser com una opció i de replantejar-la també, de com la vivim. Exacte, no? De fet, a mi n'hi ha... Bueno, a mi la definició que m'agrada, no? Perquè totes aquestes situacions que comenteu, no? Poden despertar estos cels i tal, no? A mi, jo el que explique, que jo crec que s'enteu prou clar, és que al final els cels són un conjunt d'emocions, no? No són una única emoció, no? I clar, es poden experimentar en forma d'inseguretats, que comentava Jorge, no? O lo que deia Sergio, de dir, pues bueno, jo sé que no se m'està destinant el temps que jo voldria, no? Com si jo em sentirà desplaçat, no? Al final són un conjunt d'emocions, no? La enveja que pot aparèixer per ahí, no? De dolor, no? Fins i tot hi ha gent que diu, no, pues a mi me dona ràbia, no? Perquè és com... I clar, al final està guai perquè a més això, cada persona podria fer una definició diferent de cels, no? O de dir com ho experimenta aquesta persona. I això és lo xulo, perquè moltes vegades pues, això, la gent diu, no, pues, tot el món, quan parla de cels, pensa que està parlant de lo mateix, i igual no, perquè el que a tu te posa celós, a mi no. I aquestes coses, no? Però per això és important parar-se ahí a veure què són els cels per a mi, no? O quines emocions se desperten en mi, no? Quan jo estic celós, no? O què coses me fan sentir-me celós, també. Jo crec que això és fonamental, eh? O sea, la lista de qué cosas me desestabilizan a mí de nivel de celos. Para luego comunicarlo. O sea, quiero decir, al final el cambio es un proceso largo, ¿eh? O sea, quiero decir, esto de repensar, pues ese es el comienzo. De construir los celos es una movida. Es duro porque venimos de una formamos parte de una estructura que gira alrededor de la posesividad, ¿no? Todas las canciones que escuchamos constantemente, o sea, son de posesividad y vemos las relaciones amorosas o de pareja como sí, que al final, si lo analizas, es como que te elijan. Es como que te elijan cada día, ¿no? Que digan, eres absolutamente válida y te elijo a ti entre toda esta gente que hay. Es la validación. O sea, y el ser humano debemos de ser conscientes que necesitamos esta validación ahora. Solamente la debemos recibir o de qué manera la quiero recibir o cuánto la necesito. Emocionalmente estamos vinculadas a muchísima gente. Pensadlo, no solamente quieres a una persona y es tu pareja. Y si has tenido varias parejas, has podido darte cuenta que les has querido igual o que todas en su momento han sido importantes. O que incluso en todas has sentido celos. O cuando ha pasado algo te ha desestabilizado tanto que los celos al final es como unos pensamientos súper perturbadores que te dicen cosas súper pesadas. Y que es cierto que cuando eres una persona que igual, pues como todo el mundo, tenemos problemas de autoestima o de autoaceptación o de autorrespeto, ¿no? Porque tenemos un autodesprecio increíble. Voy a repetir la frase de Hannah Gansby del monólogo Nanette: el autodesprecio es una semilla que se siembra desde fuera. Entonces es como si desde peques nos hubiesen validado, pues igual es cierto que no necesitaríamos esta cosa constante de la pertenencia, pero sí de la permanencia, porque sí que permanecemos las unas con las otras. Y esto es súper importante. Entonces, esto es un trabajo gigantesco, ¿eh? Yo no sé qué pensáis, yo he sentido celos y yo no lo he pasado nada bien y yo hablo con la chavalada y la chavalada lo pasa fatal y es una de las grandes cosas que preocupan, ¿no? Este terror, tú ya empiezas una relación ya como que se va a acabar, ¿cómo se va a acabar? O sea, esta cosa la vivimos así, el amor lo vivimos ya como en desamor. Esto hay una Eva Ilouz es una escritora que trabaja todo el tema este de las emociones y el capitalismo, o sea, es una movida muy, muy guay. Y ya me callé, ¿eh? No, es que, o sea, voy a decir, eso está guay, ¿no? Porque lo que te has dicho es muy importante. Yo también me sentí celoso en alguna ocasión, ¿no? I és a dir, al final, com són un conjunt d'emocions, vull dir, és una manera, al final són sentiments,
¿no? Que sorgissin en relació a algo que ens està passant, no? Dins de la parella o, pues això, ja diem, amistats o el que siga. Siga una parella monògama, siga una relació oberta, siga una relació poliamorosa, no? Ens pot sorgir ahí. I el que és que tot el món pot experimentar els gels en algun moment, no? Vosaltres també, Sergio i Jorge, en algun moment heu sentit gels ahí? Algo? Yo quería decir que no creo que no solo he sentido celos alguna vez, sino que siento, yo creo que casi todos los días. Casi todos los días siento celos por alguna u otra razón. Porque alguien lleva un jersey que me gusta más que el mío, porque a un compañero le ha pasado algo que me hubiera gustado, ¿no? Quizás esto mezcla un poco con la envidia, ¿no? Pero que también quiero sentirme elegido, ¿no? Y ser exclusivo y ser especial, ¿no? Entonces, de todas maneras, se me ocurría que, como no quiero que se quede en el tintero, lo de, creo que para trabajar los celos, creo que una de las claves para mí es comunicarnos, como estamos haciendo hoy quizá, ¿no? Hablar y también, por supuesto, con tu pareja y, por supuesto, con tus amistades o con tus compañeros de trabajo, si tienes celos por alguna razón. Entonces, creo que también los celos se desmontan con la información. O sea, cuando tú tienes lo que hay y sabes cómo piensa la otra persona para no decirla, creo que ahí se desaparecerían, ¿no? Sí. Con una serie de acuerdos, con una serie de pactos, ¿no? Con una serie de, pues eso, de cómo nuestra relación de pareja, cómo nuestra amistad, ¿no? Yo estoy con Jorge de los celos diarios, sí, de compañeras, de tus parejas. O sea, claro, la clave es la comunicación, claro, comunicarnos, porque al final los celos son proyecciones de nuestras inseguridades, de nuestras vulnerabilidades, de reconocer que no somos perfectas, de que todo el rato nos queda camino por aprender y de reconstruirnos continuamente. Y claro, es el miedo a decir, no sé hacerlo. Y en esta sociedad de capitalismo salvaje, de continuamente ser unos niveles de exigencia, de perfección, de tener que demostrar que lo sabes todo, claro, no hay cabida para el error, no hay margen de error. Total, ¿no? Ay, pues, te lo sé, porque yo en el día a día no lo diría, guau. O sea, me gusta, o sea, me he dado cuenta y digo que yo no es una cosa que a mí me... Claro, yo creo que pasa un poquito eso, ¿no? Que al definir, puedo decir, lo que diem abans, que igual está, pues eso, la jerosía, la enveja, son emociones ahí que son semblants, ¿no? Que están conectadas de alguna manera y a lo mejor, pues eso está guay, ¿no? Lo que ya Jorge y Sergio también, ¿no? Súper importante la comunicación, de definir qué son el cels para mí, cuán me pasen, ¿no? Qué es el que me está pasando. Porque... I arribaríem ahí a punts molt guais, no? I que és una manera que, com deia Esther, no? De deconstruir els cels, no? I la meva idea de l'exclusivitat o què és la pertenència i tal, estaria molt guai. I en això a mi m'ha sorgit un debat que apareix molt a les aules, no? Quan parlem de relacions i dels cels i tal, és que hi ha cels que són bons, no? O que estan bé, i n'hi ha cels que no. ¿No? Y es como, ostras. La línea en realidad. Esa línea es súper fina. Exacto. ¿Qué pasa ahí? Porque antes he sentido eso de los celos buenos y los celos malos ahí. Que... Sí, la importancia esta de que, uy, es que si, o sea, si está celosa, es que le gusto, es que, ¿sabes? Esta cosita queda. Yo sí que lo he escuchado, iba a decir. Justo preparando un poco para esta participación, he estado escuchando y me ha sorprendido porque psicólogas de clínicas que hacen vídeos, ¿no? De marketing social, esos, hacen y hacían debates sobre los celos y los celos sanos y los celos buenos y cómo sobrellevarlos y tal. Yo un poco, la verdad que no estoy muy de acuerdo porque los celos en sí, como concepto, creo que como decía Sergio, creo que son proyecciones. ¿No? Yo decía antes al principio manifestaciones, creo que proyecciones mejor, sobre nuestras propias inseguridades, nuestras propias carencias. Son quimeras, es intentar construir una relación que es imposible porque va en contra de la propia naturaleza humana, de la propia necesidad. O sea, pero es verdad que estamos muy forzados a la monogamia, que todo gira en torno, creo que vivimos en una sociedad parejocéntrica, ¿no? Que la pareja es el centro, parejocéntrica, ¿no? Que la pareja es el centro de casi todas las cosas. Y claro, por eso creo que, y de ahí van a asociar los celos, porque aparte habría que ver, yo tengo celos, porque a lo mejor si se va contra persona, yo ya quién soy, ¿no? Nos identificamos, y ahí es el concepto que a mí me gusta mucho hablar, que hablábamos antes también, ¿no? De las parejas fusionales, ¿no? Esas parejas en las que yo soy tú eres yo, que se habla todo el rato en plural, nos gusta el cine, nos gusta ir a restaurantes chinos, nos gusta
Y creo que perdemos mucho, o sea, nuestra esencia, nuestra individualidad. Creo que, por supuesto, en sociedad, ¿no? Y o sea, pues, no, como con responsabilidad, ¿no? Pero, sí, buscándonos continuamente. Creo que nos falta mucho introspectar, pensar en nosotros mismos. Me he estado documentando, como Jorge, también he visto profesionales de la psicología, que es lo de los celos como algo positivo en la pareja. Y sobre todo, pues, jugar a los celos, ¿no? Pues si tu pareja te pone celosa, tú también házelo, ¿sabes? En plan de una por otra, otra, ¿sabes? Como entrar en una competición de a ver a quién atraes a más gente. Como continuamente, sé perfecta tu cuerpo, cultívalo. Tu... También como eso lleva mucho al egocentrismo, ¿no? A pensar solo en ti, escúlpete continuamente, automachácate... Busca la validación del resto como mendigando a los demás también, ¿no? Buscando afectos a cualquier nivel, arrastrándote. A mí también es interesante en este estudio que hemos hecho Sergio y yo, por separado. Pero, y es verdad que destacando también hablaba de los celos obsesivos o los celos psicóticos, ¿no? O sea, los celos como pensamientos obsesivos que tú no puedes dejar de pensar. De hecho, hay un tipo de trastorno sociocompulsivo, tiene la especificidad de celotipia, pero también aparece la celotipia en un subtipo de tipo de idea delirante, ¿no? De trastorno esquizofrénico. Ya no está basada en hechos, sino que en fantasías, ¿no? En fantasías de lo que puede estar haciendo mi pareja. Entonces, poco, bueno, lo quería también comentar por ver realmente el empaque. ¿Qué ha pasado? O sea, un momento, es que estáis hablando como si fuesen cosas súper rarísimas y un momento, ¿a quién no le ha pasado esto? Porque yo he tenido celos psicóticos y he tenido celos de todo tipo, me estoy dando cuenta también, ¿eh? Muy bien, esto igual es una movida que nos pasa por llega, pensad en la música que escuchamos constantemente. Esto es una cosa que está dentro, ¿eh? Esto es una cosa que al menos le pasa a muchísima gente. Sí, está. No, para que la gente no piense, hostia, celos psicóticos, no, es que se pueden tener. Y lo de celos buenos y celos malos, yo lo resumí, o sea, quiero decir, es verdad que los celos son celos, pero ¿qué hacemos con esos celos? Puede llegar a ser una catástrofe. Y esto es lo que pueden ser los celos malos, o lo que considero malo, en plan que no es lo que yo quiero. Quiero poder llegar a, al menos, a entenderlo y no obsesionarme con cosas o que mi cerebro no pare de lanzarme malísimas ideas en ese momento en el que estoy celosa, ¿no? Porque si estamos hablando, es verdad, de obsesiones, pues es cierto que cuando estás sintiendo celos te obsesionas por pensamientos que evidentemente incluso te estás inventando. Pero no te los inventas tú porque te nacen de tu cabeza, es que tenemos un repertorio también cinematográfico que nos viene ahí. Entonces nos montamos unas películas gigantescas y es cierto que trae problemas. Ahora, darme cuenta de que un momento... ¿Qué pasa si estuviese pasando esto que estoy pensando? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, poderte frenar, poder decir, no quiero ir a buscarle, no quiero ir a ver si esto está pasando, no quiero, esto pasa, ¿eh? Esto la peña lo hace. Exacto, ¿no? Total, al final, el que pasa un poquet es eso, ¿no? Que al final, el cels son emociones, son sentimientos, pero después, lo que tú dices, Esther, es súper importantísimo. El que faig jo en aquests sentiments, en aquestes emocions, no? És el que ja pot ser roí, no? O catastròfic, no? El que podria estar mal, no? Per tant, clar, sentir-se'ls no és que estiga bé o que estiga mal, vull dir, vaig a sentir-los per mil coses, per la meva educació, per el que siga, no? Perquè estic en un món d'influix, ahí, perquè m'he muntat una paranoia, el que siga. Però què faig jo en això és el que pot ser problemàtic, no? És un poc el que passa en els tallers, no? Quan jo pregunto i li dic a la gent, bueno, però què són aquests cels bons, no? I la gent me diu, no, pues que te pregunten, pues com és, què has fet o on has anat. Que jo dic, hòstia, però això és mostrar interès per la teva parella. I cojo, que no és preguntar 24-7 ahí tot el dia, no, i on estàs, i on estàs, no estem parlant d'això, eh? La gent diu, no, pues això, pues que te pregunten què tal, on has ido, o lo que sea. I jo dic, pues això és mostrar interès. Vull dir, si això està motivat per el CES, pues podria ser. Però la conducta que és preguntar-li a la meva parella com està és una conducta totalment, o sigui, que no fa mal, vull dir, perquè si no, si jo no li pregunto a la meva parella on ha anat o en qui ha quedat, no sabria res de la meva parella, vull dir, això és tradició de la comunicació, no? És com dir, però me vaig al cine el meu col·lega, no? O he quedat amb la meva amiga Maripili. Doncs jo crec que és el més normal, no?
I clar, i jo dic, i això és el que ells anomenen sales bonds, no? I després els sales roïns, no? Ja són aquestes conductes de control, de la gent que diu, no, pues, no pots anar, no vull que vagis en no sé qui, no? Perquè, clar, no me fie, perquè ja saps, no? Que aquesta persona i tal, segur que te tira a la canya o el que siga, no? O no vull que isques de festa a soles o el que siga, no? A lo que fan referència és, els adolescents, no? Se refereixen a aquestes conductes de control, no? De que una parella tracte de limitar les meues relacions, no? Les meues amistats o els llocs on vaig, no? I, o sigui, final... la diferència seria sales bons que se preocupen per mi, uh-huh, no? I l'altra que me controlen, que és com que nadie quiere, no? O sí queremos. Clar, jo no sé si voldries o no o voldries, no? Però el rotllo és que això té uns efectes negatius sobre la parella, no? Que això és el... Realment. El rotllo, no? Perquè al final que estiguen com limitant, o sigui, vull dir, no té sentit, si jo estic en una persona, estic perquè vull en ella i entenc que lo mateix de l'altra persona, que l'altra persona està a mi perquè vol, perquè ho desitja. En el moment en el que no desitja estar en mi, jo no puc retindre-la, no la puc nugar. Pues en el ser passaria un poc el mateix, no? Vull dir, jo crec que la diferència està en les coses que jo faig, no? Que és un poc, perquè... és com, estic automotivat pel cels o no, una cosa és preguntar com està la meva parella, que és algo que jo puc fer, no? És una actitud, una acció que puc prendre, no? I una altra cosa és tractar de controlar-la, que també és una acció que jo prenc, però que no funciona. Que no funciona. Perquè, clar, perquè el rotllo és que ahir jo no m'estic fent responsable de la meua emoció, no? Que és un poquet... El rotllo és que... Jo tinc ahí una emoció, pues eso, de inseguridad, de por, de lo que siga y tal, y en comptes de decir, vaig a hacer yo algo per solucionarla, vaig a treballar els meus cels, o vaig a, yo qué sé, vaig a preguntar-li a la meva parella com està, o vaig a proposar-li plans junts, o lo que siga, lo que li dic a la meva parella és com, no, tu deixa de fer aquestes coses que fas, perquè jo no vull sentir això, pues tu no faces allò, no? I això no funciona, no funciona. No sé, perquè això seria com, si jo tinc fam, I vull que la meva parella minxe, perquè se me'n vaig a la fam. És com, quan jo tinc fam, minxa tu. Con dos que se quieran, uno que coma, basta. Seria mi abuela. Sí. Yo me he apuntado como dos ideas, ¿no? Una creo que es los celos en terapia, ¿no? O los celos en atención psicológica, que creo que surgen bastante y creo que es de las cuestiones que también están haciendo las rupturas, ¿no? Las rupturas de pareja. Que esas cosas pasan, ¿no? Más dolientes, ¿no? Y que más hacen sufrir a la gente. Pero también creo que tenemos que tener cuidado con esto de los celos, porque hay quien puede estar siendo una persona sometida a una pareja que quizás está utilizándole. Es decir, o sea, creo que hay unos ciertos, no celos, no creo en el concepto celos sanos, es verdad que no creo, pero creo que hay gente que no es respetuosa y que no trata bien a las demás. Entonces, sí, creo que hay que escucharse también, ¿no? O sea, la confianza y la desconfianza, porque yo puedo poner la palabra celos, es que tengo celos de que mi pareja salga mucho, es que tengo celos, pero quizás es que no tienes confianza. Y quizás esa desconfianza es que no es una fantasía, no es algo real, sino que realmente es que tu pareja no tienes confianza con tu pareja porque es que no te la está dando, no te lo está... Entonces, que creo que aceptar también que tu pareja salga, entre, salga, no te cuente, omita partes, bueno, creo que hay que valorarlo bien, porque a veces si el extremo puede ser el tener una relación de pareja un poco de sometimiento, ¿no? Y de desigualdad, no desde el concepto de los celos, pero sí de la confianza, y hay personas, y es así, que no se merecen nuestra confianza, y a veces son nuestra pareja, ¿sabes? Entonces, creo que tenemos que también hablar sobre ello. O sea, hay parejas que se aprovechan de nosotras, que no tratan bien, que son a veces violentas, psicológica, física, ya es lo más tal, pero con sutilezas, pero que nos obvian. Y por favor, si no estamos bien con nuestra pareja, hablemoslo con alguien y cojamos fuerza con amistades, con familia, y dejémosla, que a veces es la clave, ¿no? Pero... Claro, porque eso es muy difícil de detectar, porque tampoco nos enseñan a detectar estas cosas
de manipulación, que muchas veces yo he detectado, o sea, cuando he estado repensando todo esto de las manipulaciones y tal, es que yo también he manipulado. Y es verdad que a veces puede salir inconscientemente y es como, ¡qué desastre, por favor! O sea, esto que estáis diciendo de terapia, pues es que es verdad que es un trabajo como súper profundo y que al final es como, jolines, si es que, sí, yo la primera, pues es el repensar, a ver, yo también cómo me vinculo, yo también qué hago, yo también, sobre todo cuando puede ser que vengamos de familias o de estructuras familiares manipulativas, porque la violencia es súper transparente, es que hay que ponerle ahí un foco porque no podemos a veces llegar a verlo. O sea, el nivel es que muchas veces en clase pregunto sobre la película 365 días, que es una película que de repente es como, ¡ay, sí, ojalá me pasara!, ¿no? Y es como, vale, ¿qué pasa en esta película? Claro, yo siempre deseo que alguien diga que es que erotiza o, sí, romantiza un secuestro. O sea, es que es heavy, ¿no? Es como, ¿hasta dónde llega lo que tú quieres? Porque yo puedo querer muchas cosas, pero es que yo quiera cosas no quiere decir que cuando afecta a otra persona esto tenga que pasar. Entonces, todo esto nos envuelve en un pensamiento tóxico y que podemos llegar a serlo. Entonces, darnos cuenta de estas cosas es súper guay, sobre todo hablarlo, o sea, sobre todo decir, ostras, qué heavy, porque yo también he hecho esto. Además que también esto te ayuda a poder detectarlo mejor en ti, pero también en las otras, y poder decirle, un momento, igual no te estás dando cuenta, pero esto está siendo bastante manipulativo, para poder frenar, aunque al final yo a veces me siento como un poco marcadora, en plan, es que voy marcando todo el rato y es que yo también me voy marcando, pero porque si no, es que la violencia es así y se nos cuela todo el rato. Y muchas veces los celos es que son violencia, o sea, es que son violencia. Primero contra ti misma, porque primero siempre es como contra ti. Y luego que podemos, que son grandes desastres, porque atraviesa el rechazo, atraviesa como, sí, toda la fantasía esta, que puede llegar a ser un espectáculo. Claro, ¿no? Que no serían el ses mateixos, ¿no? Sino que serían ya toches pensaments que n'hi han associats, ¿no? Todas las cosas ahí que se desperten en mí, ¿no? Estas historias que puc haver viscut o lo que sea, ¿no? Associats als sels, ¿no? Dic perquè moltes vegades també, clar, la gent se fa la idea de dir, no, tinc cels, però no vull treballar en ells, o no vull veure què me passa i tal, perquè com són roïns, no puc parlar d'ells i tal, no. I és com, no, sí, o sea, si pots parlar d'ells, però després has de ser també, no, com conscient de que, pues això, de que igual tens pensaments ahí associats que se poden treballar, que se poden corregir, no, i que no te porten allà a res de bo, no? A res de bo te puedo tener deberes. Estamos hablando de una de las claves, que es el hablarlo, ¿no? Creo que tenemos que hablar de lo que sentimos, de lo que pensamos y contrastar, porque así podemos ver si son unos celos claramente patológicos, ¿no? Si realmente estoy rozando unos que, o si realmente, como vuelvo a la idea anterior, ¿no? O si realmente mi pareja, pues oye, no está conmigo, es que no me cuida, es que no ya no sé si está con otras, es que trata mejor quizá una amiga que a mí. Bueno, pues es a lo mejor no celos. Es que a lo mejor es que tu pareja trata mejor a tu amiga antes que a ti, y la prioriza para quedar un viernes, y la prioriza para hacerle un regalo más caro que el que a ti, y la prioriza para, o con más tiempo, ¿no? Le dedica más tiempo que a ti. Pues es que a lo mejor eso no son celos, eso es que tienes que cambiar de pareja. Podría ser. Claro, desde luego, eso es lo que siempre digo, ¿no? Que una pareja siempre es cosa de dos, ¿no? Pero está claro, ¿no? Las actitudes de control o que sean violentes, ¿no? No s'han de fer, vull dir, si hi ha una persona que és molt controladora o violenta en aquest control, no, o tal, sempre s'ha de dir que això no està bé, no, que s'ha de tallar en aquesta conducta i de dir, pues això, no, si tu no saps estar en una parella, no estigues en parella, vull dir, això ha de quedar molt clar, però després això també explicaré a la gent que si està passant per una situació de violència, si està patint la violència, no, si està sofrint això, pues que pot eixir d'aquesta relació, que no passa res, i el que tu dius al final és de dir, bueno, pues si jo sent que la meva parella no me valora com jo me valore, perquè això també és important, no? Com jo me valore o com a mi m'agradaria, puc deixar aquesta relació i no passa res, no? I està guai. Per això sempre no de dir, no tractar de controlar l'altra persona, no? De limitar, perquè al final l'amor ha de ser lliure, no? Jo crec que un dels problemes estos de gels
Es que los mites del amor romántico están ahí, un des mites más habitual, es que esto no es, y si no tiene celos es que no le intereso, pasa de mí, ¿no? Y ahí es on comienza todo el rollo, ¿no? Igual que va molt de la mà en el mite de por amor hay que sufrir, hay que sufrir. Es como, no, el amor es el amor y el patiment es el patiment, vull dir, no tienen resabores, vull dir, claro, o sea, al final, a mí lo que me fa mal es una traición, o es que me engañen, pero no el amor. Vull dir, és com, a mi n'hi ha una cançó de la polla rècord, que abans jo li vaig estar i m'hi diria, no digues aquesta cançó, no digues aquesta cançó. Dic, la polla. És que ha tret un documental fa dos dies i jo dic que tot el món vaig a veure ahir el documental de la polla ahir a l'Evaristo, que li pague la jubilació al senyor, pobret. Però té una cançó que és carne pa la picadora, que diu, eres muy libre, si quieres confiar, solo un amigo te puede traicionar. Y al final, o sea, la canción sobre la drogadicción, pero al final este es el rollo. Una persona que yo no estime, ¿no? O que yo no confíe, no me puedo traicionar porque no confío en ella, güey, no te sentí. Pero ahora, la traición no es un acto de amor. Güey, evidentemente, no me puedo hacer mal que me traicione una persona que estime. Pero no me fa mal el amor, me fa mal la traición. Hay que diferenciar, ¿no? Yo creo que este mito está ahí en el de cells, ¿no? Una cosa son el cells, ¿no? Y una otra cosa es el amor. Si ni amor, ni amor. Si n'hi ha cels, n'hi ha cels. Coses diferents, no? I n'hi ha que separar ahí, no? I també assumir que és possible. A mi és que aquesta cançó, no, aquesta frase, me va canviar la manera de les coses. La perspectiva, o sea, le cambió la perspectiva. Efectivament, pues sí, és que, o sea, mira que l'Evaristo diu moltes cagades, perquè té moltes cagades, però m'agrada especialment perquè és com assumir que una persona que estimes te pot traicionar, una persona a la que confies te pot traicionar. El que no pot ser és que digues, bueno, pues, per a que això no passi, vaig a controlar la persona, vaig a anugar-la, que no isca, que tal. Això que no pot ser. No funciona, no funciona. Mai ha funcionat, mai ha funcionat. Claro, però és com assumir la por a la mort. Vull dir, evidentment, o sigui, anem a morir-se tot el món. Si algú no pensava... Es que asumiendo eso, o sea, asumiendo que la traición, pues bueno, pues forma parte de la vida, ya no solo del amor, de la vida. Y que luego hacia ti misma también te la tienes que aplicar. Y es como, no queremos que la gente nos traicione, no queremos, pero uno, muchísimas veces hemos sido nosotras las que hemos traicionado. ¿Cuándo no se ha dado en una relación monógama, cerrada, exclusiva, sexual y emocionalmente, que una... le haya puesto los cuernos en secreto, no se ha enterado, pero ahora cuando la otra lo ha puesto y se ha enterado, y es como, vaya, siga. Entonces, todo esto es fuerte, pero yo no me tengo que traicionar a mí misma y saber cuándo me tengo que ir también de cuando alguien me traiciona. O sea, esto de saber cuáles son tus límites, hasta dónde estás dispuesta, hasta dónde puedes gestionar o hasta dónde no te detona, es fundamental, ¿eh? Y también comunicarlo, sobre todo. Y a mí me gustaría saber cuáles son las situaciones complicadas para la gente que yo quiero, la gente que está en mi entorno, en mi vínculo, para intentar no hacerlo. Porque al final el amor es cuidar, es cuidado, es saber hasta dónde estás tú, dónde empiezas tú, dónde acabo yo. O sea, el respeto absoluto. Y que es cierto que la vamos a cagar, pero por favor, reducción de riesgos. O sea, no queremos matar a la gente que queremos. Y esto de verdad nos lo tenemos que meter en la cabeza. Porque es que la gente lo pasa fatal. Ya me paro porque es que me... Pero bueno, eso sí. ¿Qué cosas recomendaría, vull dir, para la gente que es celosa, ¿no? O quan sente estos cels, ¿no? ¿Qué le diría para treballar-los, ¿no? O una recomendación de Sina para... una forma de treballar els cels que penseu que siga, que funcione o que tal, teniu alguna per ahí? Jorge, tu què fas, si no que sí? Quería dejar que... Però bueno, si quieres decir, Sergio, algo que creo que he hablado yo más. Vale, sí, bueno, yo, eso, sobre todo el gestionarse el miedo a la soledad. Creo que tal, los celos de cuando estás en pareja, el concepto que he dicho antes, porque me ha gustado mucho, de pareja céntrica, que la sociedad, eso, estar soltera o soltero es como anormal. Es como que no puedes estar bien soltero, no estás feliz, los mitos del amor romántico, que no estás completo, que necesitas a una pareja para ser feliz completamente. También lo que decíamos antes de pensar que tu pareja es un ser de luz, que nunca te va a traicionar, ¿no? Pues eso de construirlo, repensarse,
el que ojalá estemos con una pareja y sea para siempre, pero no es así. En plan de, ya los estudios científicos dicen que a lo largo de la vida vamos a tener dos o tres parejas de larga duración, que ya eso ya no existe, que no es real. Luego también crear también espacios con amistades para hablar de los celos. Como que está muy mal visto socialmente, reconocemos los celos en los demás, pero no en, en una misma, ¿sabes? Que como difícil que reconocerlo en uno mismo. Al igual que crear espacios que no tienen cabida, pues hablar de salud mental, de autolesión, de ideación suicida. Es algo que son temas súper tabú, que no se pueden tener, que no se pueden expresar. Porque si lo expresas ya te estás haciendo vulnerable y ya te, esta persona no está fuera, atrás, porque esta persona no está bien. Totalmente, pues esto se piensa mucho. Yo quería decir también, estoy de acuerdo con Sergio, creo que en todo lo que ha dicho, pero para mí la clave es creo que con hablarlo. O sea, creo que en general tenemos que hablar más. Hablarnos y escuchar, porque claro, a lo mejor alguien te está hablando de algo, pero tú estás con el móvil y no lo estás escuchando. O sea, creo que en general tenemos que hablar más y escuchar más. Y bueno, creo que también para detectarlo, pues pensar que si una pareja funciona, no te da preocupaciones. Es quizás un perogrullo, pero no te creas, que luego la realidad es que no lo es. Si una pareja funciona, es que no te preocupa, te calma, te hace estar feliz, te hace tal. Y no necesitas, no generas problemas, no generas quebraderos de cabeza. Si generas quebraderos de cabeza, en general, es que la pareja no funcionó. Que puede ser algo cuestiones tuyas, sí, pero cuestiones tuyas que en relación con otra persona confluyen y generan bueno, pensamientos rumiantes, como lo quieras llamar, rayaduras, te haces pajas mentales. Entonces, si una relación no funciona, hay pajas mentales, pero si funciona, que las hay, que funcionan también, sin celos, pues es que se sabe, es que eso hay que escuchar, pues eso. Y bueno, quería decir una frase que a mí me marcó mucho, el de una formación que nos decían que el mejor hijo es el que no se necesita. O sea, el mejor hijo es el que, oye, tú tienes tu vida, tienes tu, pues eso, tu vida, tú puedes estar bien, y oye, pues tienes un hijo, pues oye, es humano, pues qué bien, tengo un hijo. Pues yo otra se la daría también a la pareja, ¿no? La mejor pareja es la que no se necesita. O sea, yo tengo una pareja, perfecto. Pero que si no la tengo, pues oye, yo tengo mis cosas, tengo mis amistades, tengo mi trabajo, tengo mis hobbies, tengo mi lectura, tengo mi... Entonces, como así como frase para tatuarnos, yo me la tatué mucho con lo de el mejor hijo no es el que no se necesita, que también ahí es un temazo, pero la mejor pareja creo que es lo mismo, la que no se necesita. O sea, yo sin ti existo y soy feliz y estoy yo, ¿sabes? Y no te necesito. Que nos vamos de viaje juntos, perfecto. Pero si no me voy yo, que vienes al cine conmigo, perfecto, que vienes con mis amigos, bien. Pero si no voy yo, y si me dejas, pues yo sigo con mi marcha, ¿sabes? O sea, que no me coacciones, ni me manipules, ni me amenaces, ¿no? Exacto, ¿no? Que no vol dir que si una pareja, voy a decir, que no se pense la gente que es que no me importa, ¿no? Porque la gente al final dice, ah, pero es que no te importa, es como, no, si yo puedo pasar muy mal, pero al final es lo que dice, pues eso, yo soy ti, soy yo. O sea, es que pues soy yo y siempre sigo yo. Al final es decir, no es que no me pasa mal o que no necesite el meu proceso de dol, ¿no? Sino que al final sé que no me voy a morir sin ti, ¿no? Ahí, a ver, yo no sé, a ver, esto es verdad que se sabe que no nos morimos, o sea, es cierto. Pero, pueden ser momentos muy críticos. O sea, esto sería, ojalá podamos llegar hasta ahí, llegar hasta que en general se vivan así o sea, de ver que la gente nos suma y nos debe de sumar y no es una necesidad, aunque somos seres interdependientes, que antes Jorge lo ha dicho muy guay, y es cierto, y eso lo tenemos que tener en cuenta, no de una persona en exclusiva que sin ella nos morimos, eso es cierto, hay que salir un poco y verlo con perspectiva, pero que puede ser difícil, voy a decir, que puede ser difícil, ¿no? Porque lo estamos pintando como que es posible y por supuesto que es posible, pero que también es un camino, uno creo que social, formativo, o sea, en el que tenemos que trabajar diariamente desde las aulas hasta de las casas también y entre las amistades, etcétera, porque el trabajo personal, jolín, pues es largo, ¿eh, equipo? Sí, sí, total, total. No, no quiero que la gente piense que tenemos que cambiar. Quiero ver películas que sean diferentes, quiero escuchar canciones que sean diferentes, quiero leer libros que sean diferentes y que estén al alcance de la gente y que luego ya ahí poco a poco, porque es que
vivimos en una sociedad así como de rápido y es que los cambios son súper lentos, necesitan el cariño y la cura necesita tiempo. No que el tiempo lo cura todo. El tiempo pasa y después ya se cura. Si tú te vayas ahí, pasa algo para curar, ¿no? Si no, tampoco. Pero bueno, el rollo, para mí, una de las técnicas que gaste para trabajar el tema de sales, ¿no? Es el ABC de Ellis, al final es una técnica psicológica, puedes buscar por ahí, o técnicas de comunicación no violenta, ¿no? Que al final es un poquet lo matéis, ¿no? Y una que en tres pases, muy sencilla, también me agrada un ejercicio que me agrada. Lo primero es, cuando yo me siento celos, descriure la situació que em posa gelós de manera lo més objectiva, lo més neutra possible, de dir, pues això, pues he vist que la meva parella estava, jo què sé, liant-se en... Bueno, és que, clar, això és un altre rotllo, però he vist que estava, pues això, tonteando con... Bueno, vale, la situació, sense posar ahí res més de tal, la situació. Com me senc, no? Després, el segon pas seria això. Com me senc i què pense? Que és superimportant, perquè el pensament va alimentar l'emoció. Perquè si jo me sento insegur o intranquil i pense segur que me deixa, segur que s'acaba enrotllant aquesta persona, això va augmentar la meva inseguretat, no? I també és de dir, si és que igual no, o sigui, vull dir, te pots sentir insegur, però igual no em passa res més, vull dir, ja està. I has de sostindre aquesta inseguretat, però dir, què sent? En sinceritat, sent ràbia, sent dolors, sent tristor, què sent? I després, el tercer pas és què necessite jo i què puc fer per aconseguir-lo. Vull dir, que ahí estava el rotllo, el que diem abans, no? La emoció és meua, el sentiment és meu i he de saber què estic necessitant i com puc solucionar-ho jo. Vull dir, el rotllo no és demanar-li a la meva parella que deixi de fer coses. Això no va solucionar-me-lo, sinó que què puc fer jo. I el que diguem, al final, pues això, si jo no sé... gestionar això, doncs igual he d'estar en solteria un temps fins a aprendre a gestionar aquestes coses i després ja buscant una parella, que no passa res, no? I si no, doncs què necessite? Jo necessite assegurar-me que la meva parella vol estar en mi o el que sigui, doncs li ho puc preguntar, jo què sé, d'alguna manera, o necessite passar més temps en la meva parella perquè tal, li ho puc demanar. Ara, després ja la meva parella doncs voldrà si vol o no vol, el que sigui, i jo ja decidiré. Però puc proposar plans, però què coses puc fer jo? O sea, para mí en esos tres pasos, para trabajar el sales ahí, está muy guay. O sea que bueno, estoy ahí con recomendaciones. Y bueno, ahora sí ya, como se me sacaba el temps así para hablar, pasemos a las recomendaciones. ¿Alguna recomendación para ahí, para la gente, para que pueda ir por ahí desde casa? La canción esta de Contigo de la otra, esa está chulia, y sin acompa repensar, y bueno, el de Brigitte Vasallo de Pensamiento monógamo, terror amoroso, para repensar todo esto de la posesividad, de, bueno, como, sí, a nivel estructural, pero nada más, ¿eh? No quiero aquí que todo el mundo se despetole. Estoy aquí hablándolo. Vale, pues antes tenía alguna por ahí. Sí, yo de libros tengo Amar o Depender, de Walter Riso, que habla un poco de la dependencia emocional, de los vínculos afectivos, pues cómo hacerlos de manera saludable, sin celos de por medio. Y también de serie, no sé si habéis visto, está en Netflix, La Asistenta se llama. Ah, sí. Sí. Que habla un poco, es maltrato emocional, psicológico, pero sí que da juego a los celos, a las dependencias emocionales, la independencia como ser humano. Y es un tema muy bonito, las relaciones familiares. Es dura, sí. Hay lagrimones. Pero apunte, yo, lecturas, la verdad que no se me ocurre ninguna, pero sí que una canción para saber lo que no hay que hacer, que yo creo que tuvo mucha fama, que la vimos antes, la de Sin ti no soy nada de Amaral, esa es la que yo creo que es un ejemplo de lo que no, de un modelo de, si pensamos que está hablando de una pareja, claro. Y luego voy a recomendar una película que es de Xavier Dolan, que se llama Lawrence Anyways. Bueno, este director canadiense tiene muchas películas muy interesantes, muy profundas, y de temática de afectos, de dependencias, etc. Y en concreto Lawrence Anyways habla de un proceso de transición de una mujer trans, ¿no? En relación con una pareja mujer inicialmente. Entonces, también se muestra cómo esa dependencia hace que la pareja, no tanto desde los celos, pero sí quizás de la dependencia, y también es un ejemplo bastante bonito de cómo puede llegar a evolucionar esa relación de pareja y acabarse, se acaba, perdón, spoiler.
Y aún así hay que verla porque todos los matices, una música, un color y una reflexión y un llanto muy lindo también. Lawrence, anyways. Mm-hmm. La apuntem, ahí. Muy chula, muy chula. No, molt bé. Bueno, jo també, jo havia dut també com a recomanació, no? Si la podem posar per ahí, la imatge, el llibre d'ètica promiscua, librazo ahí, no? Que té un capítol sobre la gelosia i tal, per reflexionar ahí també, no? Igual que el llibre de los celos, que també és un estable d'exercicis per a treballar el tema de la gelosia. I després, un llibre de Maria Esclàpez que ha tret fa molt poquet, que es diu... Me quiero, te quiero, que el podem veure ahí, el meu realitzador ahí, el nostre realitzador, Cristian, que bueno, ara tot el meu agraïment, perquè no ho he contat al principi, estava preparant l'entrevista per tres, perquè jo m'havia oblidat de Jorge, no? Pensava que no podia assistir, i ha sigut a l'últim moment, pues això, no? I Cristian ho ha muntat tot ahí, no? Que és el nostre realitzador ahí, moltes gràcies, Cristian, i és el que posa les imatges també, està ahí molt professional, i això, bueno, i el llibre Me quiero, te quiero, no? Maria Esclàpez, que treballa molt el tema de les relacions de parella, té ahí a l'Instagram, ahí m'agrada molt l'anàlisi que fa dels capítols de la illa de les tentacions i rotllo de les violències. Estos programes també fomenten tot esto de los celos, la possessivitat, sí. I està tot el mundo ahí, amorelo, y a ver quién no te ha visto ahí diciendo, Estefanía, porque yo me he visto, ¿eh? Yo no tengo vergüenza de reconocerlo. Y no quiero que la chavalada tampoco sea, pero la cosa es, anima, more, vamos a frenar un poco porque no se puede vivir tampoco con esta ansiedad constante, no se puede. Exacto. Bueno, pues, fins així, jo crec que, bueno, ho hem dit quasi tot, però bueno, si voleu afegir alguna cosa, fins així el programa d'avui, voleu afegir alguna coseta més per tancar ahí, alguna coseta? Jo no. Yo con una frase que me gusta mucho sobre los mitos del amor romántico. A ver, el amor deja de ser un demonio solamente cuando deja de ser un dios. Como que el amor, como que lo tenemos idealizado, puesto en un pedestal, como que es muy binario, ¿no? En plan de o todo o nada, o siento todo, no siento nada. Que buscar matices, encontrar equilibrio. Esta me la... Sí, sí. ¿De quién es? Pues, luego la paso, a ver, o como... Vale, no me acuerdo. Vale, genial. Si no vuelve, me la pongo, vuelve. Y yo tengo otra de García Lorca, que me encanta también. En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. O sea, en plan, como la libertad al final es lo que tiene que tenemos que llevar por bandera en el amor también, o al menos sobre todo. Ahí lo dejo. Yo ya he dicho antes y la voy a repetir, ¿no? Que la mejor pareja es la que no se necesita. Y que una pareja sana... no te genera preocupaciones. No riman tanto, perdón. Pero una pareja sana no te genera preocupaciones ni es necesaria. Vale, vale. Ya encontré aquí lo dijo. Denis de Rougemont, o algo así en francés. No sé. Vale. Denis de Rougemont. Vale. Vale. Qué final me poético, ¿eh? Qué poético. Tiro de Chen maravillosa. Vale. Bueno, pues... Fins així el programa d'avui. Moltes gràcies per acompanyar-nos així, per vindre. Jorge, Sergio, Esther, moltíssimes gràcies. Gràcies. Crec que hem fet així una gran reflexió, no?, sobre totes aquestes coses. I, bueno, i per la gent que mos ha vist o que mos veig pròximament, no?, recordeu que el jous que ve estarem així parlant també sobre Sant Calcetín, no?, Sant Valentín, ahí, la festa del Corte Inglés. perquè Sant Valentín era un sant ahí, d'estos que casaven coses i tal. No, casaves, bueno, que suena como que casar, que pegaba en tiempo ahí, no, que donaba el matrimonio ahí en época precristiana, un poquito ahí en el romance, ¿no? Pero bueno, para tener todo eso y res, lo di, muchas gracias por venir y espero que... Bueno, vale. Adiós.